Bueno. Les habla un desconocido. Y después de 48 horas descargando esta cochinada de actualización, ya tengo el update tan esperado. Warzone ex Cold War. Y después del clip tan chido, protagonizado por Stitch, coprotagonizado por Lilo Nariz de Papa, gran referencia ahí, suscríbanse a él. Les tengo algunos consejos muy buenos, muy útiles, para subir de nivel el nivel del pase. Como podemos ver, son 69 días. Bueno, 70 días para completar el pase. Realmente son muchos días. No sé por qué pusieron tantos, pero mejor, ¿no? Mejor para nosotros. Yo creo que, siguiendo mis humildes consejos de este mexicano, fácilmente puedes acabar el pase en 40 días, 30 días. Tal vez incluso un poco menos si tienes más tiempo. Obviamente, como son vacaciones de invierno, pues es más fácil jugar, ¿no? Así que no falte la diversión. Y bueno, mis consejos para subir de nivel del pase es que, primero, tenemos aquí los operadores, ¿no? Las skins de los operadores te dan XP. Por ejemplo, este del Árabes. Te dan 1500 de XP por este desafío. Sobrevive en el gas 7 segundos. Fácil. 2000, 2500, 3000. Conseguir las skins de los operadores es una forma buena o fácil de conseguir XP. También tenemos los desafíos. Desafíos diarios. Y estos se refrescan cada 24 horas. Y pues son desafíos variados. Por ejemplo, inicia 3 contratos en prisión. Bastante fácil. Consigue 7 bajas en defensor en modo de juego por objetivos. Esto es de multijugador, pero también es fácil. Mata 5 enemigos con tu arma secundaria. Como pueden ver, son desafíos bastante sencillos. Y te dan 2500 de experiencia. Así que, ¿por qué no hacerlos? Tan fáciles, te dan XP. Fácil y sencillo, ¿no? Y ahora, los puntos fuertes que este mexicano puede darles es, primero, el modo de juego adecuado. Tenemos el saqueo. Botín, dinero sangriento, es igual, ¿no? Juntas dinero para llegar a 1 millón. Puedes llegar a 2 millones perfectamente. Yo lo he logrado con mis amigos, con el team, varias veces. ¿Por qué elijo este modo para subir rápido de nivel? Fácil. Porque hay respawn, o sea, puede reaparecer cuando te matan. Esto quiere decir que tienes más oportunidades, más margen para poder hacer cosas dentro de la partida. Cosas que hacen que tengas XP. Matar gente, hacer contratos, abrir cajas, dinero, en fin. Una cosa importante con los contratos. Cuando haces un contrato, por ejemplo una bandera, son 1500 de XP por terminar el contrato de la bandera. Más aparte, un boost de puntos dobles, de armas, y creo que también de puntos dobles globales. ¿Cuál es el truco aquí? Terminas la misión de la bandera, te dan el boost de puntos dobles. Luego vuelves a hacer otro contrato, el que sea, ya sea una bandera, una lupa, un cazarrecompensas, y el boost del contrato anterior se suma al contrato que vas a terminar, el segundo. Así que 1500 de la bandera por otros 1500 de la por otros 1500 de puntos dobles. Así que es mejor, ¿no? Así hay más motivación para hacer contratos. Así que no lo olvides, ¿eh? Contrato, terminas un contrato, vuelves a iniciar otro contrato y ese contrato te va a sumar puntos dobles de ese contrato. Segundo, en el modo de saqueo hay un objeto que se llama globo de almacenaje de dinero, creo. Tal vez no se escuche así tan fino, pero es el globo. Yo creo que todo el mundo lo conoce. ¿Cuál es el truco con este globito? Cuando llenas el globo a su máximo, que son 150 mil de dinero,
puedes obtener 300 de experiencia por llenarlo y cuidarlo de que no te lo rompan. Así que el truco es, cuando vas a llenar un globo, vuelves a comprar otro globo, llenas ese globo, luego vuelves a llenar otro y así sucesivamente. De un globo son 300, de otro globo son 600, de otro globo son 900, de otro globo son 1200, de otro globo son 1500 y así hasta lo que llegue la partida. Puedes llegar incluso hasta 2100 de experiencia. Así que es un plus bastante bueno para subir de nivel. Solo hay que tener cuidado porque los globos te los pueden romper y aparte tardan mucho en irse, así que hay que tener cuidado con eso. Tercero, si eres de la vieja escuela como yo, de Infinite Warfare o incluso desde más atrás, los puntos, las fichas de puntos dobles, si activabas una ficha y volvías a activar otra ficha, eran puntos por 4. Lo cual era espectacular, ¿eh? Era bastante bueno. Pero parece ser que esa opción ya la quitaron. Así que no actives una ficha de puntos dobles cuando ya tienes otra activa, porque vas a perder esa ficha. Lo sé porque yo ya lo intenté. Quise activar una ficha cuando ya tenía otra ficha activa y lo único que hice fue comerme los mocos. Perdí una ficha que pudo haber sido perfectamente aplicable para otra partida. Pero bueno, soy feliz. Soy feliz por ese error. En fin. Esas son todas mis recomendaciones realmente. Son recomendaciones sencillas, pero muy útiles. Yo he intentado hacerlas. De hecho, yo las hice porque yo soy de los desgraciados que se queda rezagado en el nivel, en el pase. Faltan 10 días para que se acabe su nivel 80. Faltan 5 días para que se acabe su nivel 90, imagínense. Y aplicando estas recomendaciones, pues me ha ido bastante bien. Sí, es verdad que cuando tienes amigos con quien jugar, se hace mucho más fácil, ¿no? Porque ya se organizan mejor, uno va por el contrato, mientras otro va por dinero, otro va matando gente. Es más fácil, ¿no? Cuando estás jugando solo, es más complicado. Pero se puede hacer. Se puede hacer fácilmente. Yo he jugado solo y he podido llegar a incluso 50.000 de XP. Abriendo búnkeres, tal, con los puntos dobles. Sí se puede, sí se puede. Hay que tener fe en uno mismo. Y fácilmente puedes llegar a 5 niveles por día del pase. Así que recapitulando, resumiendo. Modo de juego de botín. Abriendo cajas, matando gente, recogiendo dinero, contratos. Segundo, el globo de dinero. Llenar un globo, luego ir por otro globo, llenarlo y así, sucesivamente hasta que se acabe la partida. Y tercero, no activar una ficha de puntos dobles cuando ya tienes una activa, porque vas a perder la última. Fácil, rápido y sencillo para toda la familia. De parte de un mexicano, espero que estos consejos te funcionen bien. Y pues esperemos terminar el pase rápido, porque realmente es bastante buen pase, ¿eh? Creo que de los mejores. Así que espero que les haya gustado y nos vemos. Chao.